Dios les bendiga, mis estimados estudiantes de la Caminata Bíblica. Un saludo muy especial para todos en el nombre de Jesús. Y bueno, quiero decirles que nuestro estudio de la Caminata Bíblica, lastimosamente, aquí finaliza. Vamos a finalizar. De más de 1000 estudiantes, solamente unos 400, 450 están estudiando con nosotros, ven el video. Los demás quizás no les importó. Y bueno, hemos tenido también problemas de salud, aunque bueno, ya estoy un poco mejor, gracias a Dios. Estuve hoy en el médico, me enviaron medicamentos y estoy tomándolos, ya que pues yo me voy a cuidar mucho debido a la diabetes. Me pidieron mucho reposo. Entonces, lastimosamente, hermanos queridos, hasta aquí llegamos en la Caminata Bíblica. Espero haya sido de bendición para ustedes lo poco o mucho que aprendimos con este estudio. Agradezco a los que estudiaron con nosotros, agradezco a todos los que le gastaron el tiempo de estudiar, de coger sus cuadernos y estudiar. Muy, muy agradecido. Sé que más de uno está con tristeza y nostalgia de que se finalice aquí la Caminata Bíblica. Yo también, a mí también me da mucha tristeza saber que pues muchos no aprovechan el tiempo que yo saco para hacer esta caminata y no valoran realmente el esfuerzo que hacemos, que aún con muchos compromisos, aún así saco el tiempo para enseñarle la palabra del Señor. Pero la buena noticia, hermanos queridos, es que esto que les acabo de decir, lo iba a decir unos días atrás, que estaba desanimado porque no estaban viendo los videos de la Caminata Bíblica y no están enviando los talleres. Y algunos me escriben: hermano, estoy atrasado, no me queda tiempo. Entonces, no, pues te finalicemos. Pero no, no es así, no se asusten. Quería darles un pequeño sustico nomás. Esto pensé decirlo días atrás. Pero no, no, vamos a continuar con la Caminata Bíblica, hermanos queridos. Vamos a continuar. Estos días, porque estoy enfermito, voy a pausar. Incluso ya se me ha aclarado un poco la voz, porque estaba bastante disfónico, bueno, congestionado. Gracias a las pastillas que me mandaron, me han servido. Los medicamentos, me mandaron un poco de medicamento, me lo estoy tomando y gracias a Dios están sirviendo. Pero no se asusten, esto era lo que iba a decir hace unos días, pero no, continuamos. Y este video incluso quiero comentarles que me llenó de mucha alegría ahorita en la asamblea de pastores encontrarme con algunos compañeros jóvenes, más que todo de los que pastores que apenas están empezando. Y me dijeron: pastor, gracias por esos estudios que usted hace en YouTube, gracias por la Caminata Bíblica, gracias por el reto bíblico, ha sido de gran bendición. Me abrazaron, me agradecieron: gracias, hermano, yo con usted he aprendido mucho. Y estas son cosas que a uno lo llenan de alegría. Y me pongo a pensar: no, una escuela, listo, eran más de 1000. Se han venido saliendo unos, bueno, se la pierden. Pero si tenemos, así sean 10, 20 que aprendan con nosotros, hermano, es una bendición grande. Así que no, no, ánimo y vamos para adelante con la Caminata Bíblica, hermanos queridos. En estos días estaremos haciendo Segunda de Reyes y prepárese porque vamos a aprender mucho de la palabra del Señor. Así que no nos desanimemos y vamos para adelante. Si se habían asustado un poquito y entristecido, discúlpenme. Eso pensaba unos días, pero no. Con toda para la Caminata Bíblica. No se olvide dejar su like y nos vamos con toda para la Caminata Bíblica. Bendiciones de su pastor, amigo e instructor de la Caminata Bíblica, Carlos Alberto Díaz.